Somos el último eslabón frente a la cadena agrícola. Hemos sufrido en el gracias por la atención que nos prestan. Muchísimas gracias y ojalá cuando destapen una botella de vino, se acuerden de la familia contratista que trabaja. Estamos acá en el Contra Carrusel reclamando un salario digno igual a canasta básica que venimos peleando desde el 2021. Hoy queremos exponer en nuestra situación ante los ojos de los turistas, de toda la gente mendocina y que sepan la realidad de los verdaderos vendimiadores de la tierra, así que por eso estamos hoy acá en el Contra Carrusel. Nosotros participamos en la contramarcha, pero nos queremos quedar acá para expresarle a los funcionarios y al gobierno de Mendoza, aunque ellos la conocen, pero parece que no, cuál es la realidad de los trabajadores y trabajadoras de Mendoza. 60% de pobreza, la mayoría de los trabajadores y trabajadoras con sueldos de hambre. En la salud el 40% está precarizado. En las terapias intensivas, en los centros de salud, se atienden trabajadores y trabajadoras precarizados con prestaciones. Es una vergüenza, la única provincia que no aumentó salarios en 2020, los peores sueldos del país, con todo lo que pasó con nuestros cosechadores, en esta vendimia no tienen cara estar llevando adelante una fiesta nacional de la vendimia. Porque hay una Mendoza ausente que se hizo presente en la calle, pero queremos que los funcionarios también lo vean. Porque se sientan con sus hermosos vestidos, sus atavíos, a disfrutar algo que en realidad dan vergüenza, porque ellos son representantes del pueblo, pero se han olvidado a quién representan. Estamos marchando acá con los trabajadores de viña, trabajadores vitivinícolas contratados, familias contratadas, que tiene una situación muy parecida en cuanto a la precariedad que nosotros vivimos también en el arte, digamos. Venimos agrupándonos y defendiendo los fondos que iban específicamente para cultura. Ahora tenemos otra reunión con la ministra para también presentar proyectos porque, digamos, la situación cada vez es de mayor precariedad y estamos viviendo el ajuste. Entonces, desde ese punto de vista, venimos a acompañar acá y también a manifestarnos en contra de la aprobación del proyecto Cerro Amarillo, porque realmente es bestial cómo avanza la minería y no solamente se llevan la plata afuera, al pueblo no queda nada, dicen que hay trabajo, pero el trabajo es en pésimas condiciones, es temporal y no es la solución para el desempleo que tiene Mendoza, así que creemos que a través de la organización podemos conquistar todos los derechos que necesitamos para el pueblo, agua pura, salario digno, para los contratistas, que la vendimia la hacen ellos, cuando vemos en la fiesta de la vendimia a los artistas tan felices, realmente también los artistas de vendimia sufren precarización y hay recorte, así que básicamente por eso nos estamos manifestando. Poner en discusión principalmente el agua para qué, para quiénes, así que bueno, una discusión que tenemos centralmente hoy son la falta de agua en los barrios populares, la falta de agua para los pequeños y medianos productores, que lamentablemente siguen siendo los más afectados por la política de Suárez Cornejo acá en la provincia de Mendoza. Estamos acá en contra del carrusel, ahí acompañando y también decir no a la minería. Estamos acá por el tema del agua y nada, gracias. Nosotros desde la UTEP venimos a remarcar nuestra consigna de tierra, techo y trabajo y en ese sentido poner en valor los diversos proyectos, los diversos reclamos que venimos realizando al gobierno provincial y algunos gobiernos municipales, sobre todo en política de vivienda, en política de trabajo. Así que sobre todo eso es que queríamos remarcar y volver a poner en valor estas leyes, la ley de vivienda, la ley de economía social, la ley del Comité de Barrios Populares, varias leyes que están avanzadas o atrasadas, dependiendo de cuál, en diversos puntos, pero queremos seguir avanzando y que se pueda agilizar, así podemos seguir avanzando en estos derechos y se pueden solucionar estos problemas para nuestros compañeros y compañeras.